Nos encontramos aquí con Erlans, después del juicio que se ha celebrado hoy contra nuestro compañero Alfon. Nos va a transmitir un poco sus sensaciones después del juicio, ya que se ha quedado visto para sentencia. Pues buenas, la verdad. Buenas sensaciones y, hombre, no podemos decir lo que vaya a pasar, pero sin duda, para mí ha quedado acreditado, ¿no?, lo siguiente, que es inocente, porque hay unas contradicciones manifiestas y sobre todo con todo el tema de la cadena de custodia del supuesto artefacto explosivo, quién lo ha cogido, cómo se ha llevado, cómo se ha llegado a analizar. No coincide el grupo de policías que recepciona el artefacto con el grupo de policías que se lo remite a los TEDAS, no coincide el número de atestados, no coinciden los instructores ni los secretarios, no coincide el número de la brigada, no coincide la denominación, la descripción del supuesto artefacto en una comparecencia y en otra. Entonces, son unas contradicciones tan grandes que rompen la cadena de custodia. Entonces, incluso casi sin entrar a discutir que Alfonso no llevaba el objeto, que eso lo hemos dicho desde el principio, aún así, entendemos que debe darse una sentencia absolutoria. O sea que después de la intervención de la defensa, la acusación del Ministerio Fiscal queda prácticamente desmontada. Ahora solo esperar la sentencia, que sea absolutoria para nuestro compañero. Yo pienso que sí, y lo pienso además con datos objetivos. Sobre todo también es otra cosa que los que habéis estado en el juicio no habéis podido ver. Un dato determinante es que hay un folio en el que se pide un estudio lofoscópico de las huellas. Y curiosamente no hay ninguna huella de Alfonso, pero sí que hay 4 resultados positivos de huellas y no se ha investigado nada. Un procedimiento en el que se ha investigado a ver si hasta el cartón de las cerillas era el mismo del objeto, pues no sé, yo creo que llama la atención. Y también llama la atención la actitud, cómo se han presentado los informes, uno justo antes del otro juicio, ahora hoy otro justo, de manera que este informe en el que se supone que se acredita que uno de los componentes del artefacto era gas, si se hubiese celebrado el juicio la otra vez no se hubiese podido presentar. Entonces, no sé, son unas cuantas cosas que yo creo que objetivamente son determinantes. A nivel personal, que has tenido más trato con el compa, ¿cómo le ves antes y después de la sesión judicial de hoy? Yo lo veo tranquilo, antes y después, pero yo creo que ahora se ha quitado un peso de encima. No podemos saber lo que va a pasar, ¿eh? Porque a veces sales con una sensación muy positiva de un juicio y luego, oye, la sala lo interpreta de otra manera. Pero sin duda ya te has quitado un peso encima, yo creo que pasas página y... Pero bueno, eso es una interpretación personal suya, ¿verdad? Pero poniéndome en su lugar, pasas página y a otra cosa. Pues muchas gracias, Erlans, por estas declaraciones y esperemos que la sentencia sea absolutoria y sigamos en la lucha. Ojalá, porque es de justicia, ¿eh?, que sea absolutoria.